Estamos de acuerdo que los números 4, los laterales, no han sido muy valorados en toda esa carrera. No, no han vendido muchas camisetas. Es un puesto poco reconocido, poco valorizado. Sí. Y además, y yo esto, en esto insisto porque yo estoy haciendo una tarea de convencimiento hacia las masas, hacia los más jóvenes. Sí. Es un puesto que tiene algunos inconvenientes y usted que es un hombre del fútbol me va a entender. Sí. Nosotros recibimos mucho requecho, nosotros recibimos mucho rezago, el descarte. Claro. Somos, ¿por qué? Imaginemos un 8 que no tiene manejo, no tiene panorama, no tiene pase. Sí. ¿De qué va? De 4. Un 7 que no tiene desborde, no tiene gol, no tiene llegada. ¿De qué lo ponen? De 4. Es verdad. Un central con garra defensiva, pero bajo. Uy, es verdad, también. ¿De va? De 4. Un 3 que no tiene zurda, ¿de qué va? Va de 4. O sea, a mí me llueven las balas de todos lados, Rodríguez. Yo tengo que estar muy alerta. Yo quiero ser el sindicato de los laterales derechos para estrechar filas. Si no somos la triple frontera, esto es Ciudad del Este, ¿entendés? Es un queso gruyere, nos entran las balas por todos lados. Así que agradezco que me entiendas, porque yo sé que con vos puedo hablar, tengo esta conexión futbolística y vos me entendés, pero también en el marketing nos hemos visto afectados, en los contratos, claro. Otras cifras. Claro, escúchame, no son tan buenas, yo te tengo que tirar un par, por más que estemos en tu noche homenaje, te tengo que preguntar algo. Por ejemplo, te tengo que preguntar si te insultaban mucho. Mirá, yo me quedé enganchado en tu observación anterior, porque sí. Es muy sabia. Sí. En relación a el contrato del 4, ¿es un contrato bajo o no? Sí, obvio. Es más bajo que el resto. Sí, sí, son los laterales, sí. El 4, el 3, sí, generalmente sí. ¿A quién le hacen un contrato jugoso? ¿Al 10, sí, al 9? Sí, al 9, un buen arquero que te salva. ¿Eh? Un central, un capitán. Un 5 que juega mucho. Ahí la ponen. El club ahí la pone ahí. El 4 que dice, bueno, tirale 2. Tique canasta. Este está medio mortadela. ¿Te tiraron tique canasta? Sí, sí. Hemos agarrado hierro caliente, Ariel, porque hemos pasado un momento de necesidad. Y el marketing. Yo noté que en el marketing tenemos también ciertas desventajas. Porque no se vendía. Yo un día fui a un local de ropa que vendía unas chombas y que... De esas telas, viste, que sí. Esas telas que hay ahora, telas modernas. En mi época la camiseta cuando se transpiraba, pesaba. Claro. Hoy la camiseta no transpira, viste, que la camiseta absorbe, la reconvierte en agua potable, no sé qué mierda hace la camiseta. Antes te lastimaba la piel la camiseta. Sí, olvidate, era una frazada de lana, era un gamulán. Yo corría al mismo tiempo con un gamulán. Un gamulán. Con los canutos esos de madera que traban acá, de lo que pesaba la camiseta. Sí. Bueno, digo, ¿qué venden? ¿Cuál tienen? Me dice, mirá, tenemos este número, tenemos la 10, tenemos la 9, tenemos la 7 de CR7, pim, pum, pam. Le digo, ¿4? No, dice, 4 no tenemos. Le digo, ¿se agotaron? No fabricamos, me dice. No, me estás matando. Yo elaboré un proyecto muy ambicioso. La puse toda. Yo vendí, yo tenía una Fiorino, ¿te acuerdas la Fiorino? Yo sí, tenía. Sí. Yo hacía hacer miniflet. Mira bien, con eso yo me rebuscaba un mango. La vendo y me invierto, la pongo toda de punta. Y con esto, fíjate que voy arriba con el tono porque la emoción, lo que yo comprometo. ¿Pero qué venta de camisetas? Me puse a hacer, ¿te acuerdas las camisetas A positivo? No. Eran esas que decían Capo Cagnonieri. Ah, sí, sí. Frases en italiano, sí. Con remeras. Sí. Yo con un primo mío que es diseñador, que él hace todo lo que es cartelería para pinturería. Es letrista. Sí. Pinta con los pincelitos. Mirá la que hicimos. Laterales derecho. A negativo se llama la marca, ¿ves? A negativo, porque no podíamos ir a competir con A positivo, Ariel. Distruttore di tibia. Distruttore di tibia. Mirá. Limitato. Es honesto. Limitato. Es honesto. Machinino, que es la amoladora, el italiano. Machinino. Me compré un diccionario de italiano para hacer este proyecto. La puse toda, Ariel. Claro. Y no funcionó. ¿Sí? Machinino no funcionó. Interruptores del juego. Sería un tipo que fluye. Claro. Mirá. También para chicas. Asesina. Asesina. Y mirá. Interruptora. Que esto es una cosa que podría también para servir para electricidad. Muy buena idea. ¿Cómo no enganchó, la verdad? La verdad que es una idea genial. Que no funcionó. Y con esto perdí un montón de guita. Y bueno, tuve que hacer este homenaje. Por eso es que te llamé y te agradezco. Escucha, te agradezco. Limitato. Sí. Siempre se dice, los laterales no pasaban los dos juntos al ataque. No. ¿A vos te pedían pasar mucho al ataque o...?
No, siempre fui consciente de mis limitaciones, porque a mí me costaba el traslado del útil. La única vez que la pelota la llevé durante creo que 27 metros fue porque el terreno era muy irregular y me fue ayudando, me jugó a favor. Me la iba trayendo, porque a mí se me iba larga, ¿viste?